filosófica existencial. Es un publicitario enamorado de las marcas, italiano, vivo en Brasil, así que hablo muy mal español y mezclo todo, y trabajo en esa industria hace 25 años. ¿Sabes qué te digo? Para mí continúa siendo cuando Gutenberg inventó la palabra escrita, la imprenta, porque hasta esta época era solo verbal, y me parece que el storytelling empezó allá. Así que eso me parece que todavía continúa siendo el papá de Internet. Creo en todas las guerras que tuvimos. Me parece que ese es cuando la humanidad se perdió de significado, ¿no? Yo creo que tiene mucho más a ver con algo que también estaba hablando Hyper Island hoy en la mañana, que todo lo que tiene a ver con la educación civil, con la ciudadanía, con ser mejor ciudadano, vivir mejor en la ciudad, redescubrir el valor de la colectividad. O sea, tiene a ver mucho más con dejar la ciudad más humana. Redescubrir cuánto es importante tener una idea fuerte. Yo creo que todavía no sabemos cómo hacer para que la gente entienda que es importante tener una industria de las ideas. Es banal, a mí siempre yo siempre tuve un sueño, que construir una máquina del tiempo de verdad, para ir para atrás y para adelante, ¿no? Para atrás también. Así que probablemente tuviera el superpoder de poder como irme a 1000 años de ahora y 1000 años atrás, entender un poco de dónde venimos y para dónde vamos. El conocimiento, el estudiar, entender, preguntar, no pararse a lo que todos sabemos, cuestionar todo. Eso me parece que es la única manera de ir a 1000 años adelante, pero puedes ir en un lugar muy malo o en un lugar muy bueno. Depende mucho de la kriptonita que vas a usar. Y para mí el conocimiento es esa kriptonita. Por un momento yo tuve la idea de, cuando trabajaba en Coca-Cola, de pensar que Coca-Cola era para pocos y no para todos. Y por un tiempo intenté de buscar esta lover, ¿no? Yo voy a hablar solo con los que aman la marca más que cualquier cosa. Y me olvidé que esta marca es realmente para todos. Y hoy entendí que era una idea muy mala. Por suerte nunca la hicimos. No tome nada como verdad. Siempre cuestione todo. Siempre cuestione a todo. Yo siempre lo que invito a mis chicas es a decir, si es bueno más, me parece que se puede hacer diferente, ¿eh? Los ingleses tienen una frase que me encanta, que it doesn't have to be in that way, ¿eh? No tiene que ser así. Eso es lo que para mí es la cosa que yo busco todos los días, que me gustaría que ellos buscaran. Curiosidad, sin duda, es el primer. Coraje es el segundo. No conformarse es el tercer. Un ingrediente, porque todo el plato tiene que hacer del mundo un lugar mejor.
que para mí continúa siendo hoy en día el ingrediente más importante. Y el quinto ingrediente es un poco de naivety, o sea, ser un poco ingenuo, ser un poco chico. Yo lo veo con mis chicas, o sea, tener 2 años es espectacular. Yo creo que son esos 5 los ingredientes. Para mí la innovación es hacer algo para que el mundo sea un lugar mejor. Para mí la innovación es cualquier cosa que podemos hacer para que el mundo sea un lugar mejor.